Hola, muy buenas tardes. Son casi las 5:30, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día, venimos a dar cuenta de la información disponible relacionada con la evolución de la epidemia del coronavirus. A día de hoy se han recibido información de todas las comunidades autónomas y con fecha de diagnóstico de ayer nos han notificado 167 nuevos diagnosticados. En cambio, si vamos a la fecha de inicio de síntomas de los últimos 7 días, las personas que han tenido fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días y que han sido notificadas son 235. Sabemos que puede haber algún retraso en la notificación, que puede implicar que mañana esta cifra proporcionalmente subiera algo, pero en principio los datos de los últimos 7 días son 235, lo cual es una evolución similar a la que estamos observando, si bien es cierto que el número de casos notificados por fecha de diagnóstico ha sido algo mayor. Además, tenemos notificados con fecha de defunción en los últimos 7 días un total de 40 casos. De nuevo, saben que los datos de los totales de fallecidos se dejó congelada hace unos días a la espera de confirmar y mejorar las series de datos en las que se habían detectado algunas notificaciones que había que corregir, y lo tendremos listo en los próximos días y en ese momento se les dará cumplida información sobre los totales de fallecidos a lo largo de toda la epidemia. Sin embargo, sí que sabemos, porque desde el día 11 la notificación es muy estable y muy homogénea, sabemos que desde el día 11 de mayo ha habido una reducción progresiva en el número de fallecidos desde los 95-100 que teníamos en 7 días diariamente en el día 11 de mayo a los 2, 3, 5 que se están notificando en los últimos días, siempre por debajo de 10 en los últimos 2 o 3 días, lo cual nos pone una situación bastante, bastante favorable. Los últimos 7 días, en concreto, han sido 40 los que se han notificado. Ahora mismo estamos en una situación, en una evolución de la epidemia, como decimos, muy favorable. Los casos van disminuyendo, los riesgos en muchas comunidades autónomas ahora mismo son muy bajos. Hay varias comunidades autónomas que notifican menos de 2 o 3 casos en los últimos 7 días. De hecho, tenemos 10 comunidades con menos de 3 o menos casos notificados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, lo cual obviamente implica que es una evolución muy buena. Sin embargo, es importante mantener la tensión y tener mucho cuidado. Se están detectando pequeños brotes controlados y localizados en zonas concretas que tenemos que controlar, que podrían, si no se controlan correctamente y si todas las personas implicadas y los contactos no aplican las medidas de prevención, de control, de cuarentena y de aislamiento necesarias, podrían implicar un nuevo resurgimiento de la transmisión comunitaria. En este sentido, me gustaría hacer una breve reseña a una situación que se ha producido en el país vecino, en el que la evolución de la epidemia ha sido muy buena desde el primer momento. Es cierto que en los últimos días parecía mantener una pequeña meseta en el número de casos, pero la evolución, como todos habrán oído, en el país vecino es relativamente mejor que España a nivel en general, aunque es cierto que es parecida a la de las autonomías colindantes con Portugal de nuestro país. En cambio, en estos últimos días han tenido un pequeño incremento de casos, más de lo deseable. Ayer, por ejemplo, se notificaron 421 casos, de los cuales 380, alrededor del un porcentaje muy alto, alrededor del 90%, se han producido en zonas alrededor de Lisboa, en un brote en principio bien controlado. Se están haciendo todos los trabajos y esfuerzos para detectar a todos los casos posibles, pero esto nos tiene que poner la mosca detrás de la oreja, ponernos en estado de guardia para la detección precoz de cualquier brote que se pueda producir y reaccionar rápidamente para evitar que estos brotes se nos conviertan, como hemos tenido, ya he comentado en varios sitios, se nos conviertan en un problema mayor. Al margen de esos brotes que pueden surgir, que afortunadamente los que hemos detectado hasta la fecha están en principio controlados y parece que no hay transmisión comunitaria asociada,
El otro punto de batalla que tenemos en los próximos, que tenemos y vamos a tener las próximas semanas, son los casos importados, que son otro de los riesgos a los que nos podemos, a los que estamos expuestos, y más a medida que se vayan abriendo las fronteras. En este sentido, entre el 3 y el 9 de junio, es decir, durante los últimos 7 días, se han notificado 24 casos importados de diversos países y con diagnóstico desde que se inició el nuevo sistema de vigilancia, es decir, desde el día 11 de mayo hasta la fecha, en aproximadamente un mes, se han notificado 96 casos importados. Este número, a medida que se van abriendo las fronteras, podría incrementarse y todas las comunidades van a tener que hacer un importante esfuerzo a la hora de detectar y controlar los casos en viajeros, casos importados, y los posibles contactos que han tenido en nuestro territorio. Por tanto, las estrategias de control van a ir trasladando su foco del control local, del control comunitario, al control de brotes localizados y al control de los viajeros. Y todo esto es el esfuerzo que vamos a tener que ir haciendo en los próximos días, semanas, hasta que a nivel global consigamos un control real de la pandemia. Y yo creo que podemos pasar a las preguntas, secretario. Pues vamos allá. Hoy hay muchas preguntas referentes a las clases, a la vuelta al colegio, al recreo. Le formularé algunas de ellas, especialmente a raíz de algunas declaraciones del día de la ministra de Educación, Isabel Celá. Onda Cero le pregunta, hoy hemos conocido cómo plantea el Gobierno la vuelta al cole en septiembre. ¿Qué va a pasar con el recreo, la actividad con más contagio físico dentro del colegio? ¿Qué recomendaciones han hecho ustedes? Bueno, la vuelta al colegio en septiembre, por supuesto, hay que prepararla con mucho cuidado, teniendo también en cuenta que no sabemos exactamente cómo estará la evolución de los casos y de la transmisión en ese mes. Ahora va muy bien, es muy probable que en los próximos 2-3 meses la transmisión de la enfermedad esté incluso mucho más controlada que ahora, y ahora está realmente bajo mínimos, pero no sabemos qué es lo que puede pasar de aquí a septiembre y, por lo tanto, tenemos que preparar una entrada al colegio reduciendo los riesgos al máximo. Para eso se buscan varios aspectos además aplicables. Todos tenemos que entender las características específicas de cada grupo de escolares. Están los más pequeños, en principio se ha contabilizado desde cuarto de primaria hacia abajo, de cuarto, luego quinto, sexto de primaria, la ESO y bachiller, y las universidades. Todos estos grupos escolares, universitarios, tienen características diferentes y están planteando medidas de control específicas para cada uno de ellos. Entre ellas están el escalonado en algunas de las clases, la reducción del tamaño de los grupos, la garantía de las medidas de prevención e higiene disponibles en los establecimientos, y luego para los más pequeños, en los que la movilidad es difícil de controlar y, por lo tanto, mantener las distancias de seguridad de alrededor de 1,5 o 2 metros es realmente complicado, se establecen otras medidas en las que se establecen, por así decir, las cohortes de niños, como me imagino que habrá explicado la ministra de Educación esta mañana. Además, se hacen propuestas para las actividades, digamos, conjuntas, en las que, de nuevo, los más mayores pueden establecer o implementar medidas de control porque serán más respetuosos con ella, esperamos, pero con los más pequeños es más complicado y, por lo tanto, el recreo, hay algunos mecanismos, se pueden delimitar zonas del patio para cada uno de esos grupos de forma que no haya interacción entre ellos o que se minimice al máximo, o se pueden incluso escalonar las horas de salida al patio entre los diferentes grupos de forma que coincida un número reducido de grupos en el patio al mismo tiempo y que además se les pueda dividir. Son medidas, todas ellas, discutidas con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el responsable y el que va a tener que hacer la comunicación y las recomendaciones finales a las comunidades autónomas. Y la verdad es que se ha hecho un esfuerzo importante para actuar tanto en los colegios como en los institutos como en las universidades, de forma que la vuelta a las aulas en septiembre sea mucho más segura de lo que es actualmente. Sigue el hilo. Servimedia pregunta, en menos de un mes se celebra la EBAU. ¿No es un riesgo convocar a miles de alumnos en algunos territorios, sobre todo después del brote que se ha producido en el País Vasco y también del rebrote en Portugal por la vuelta de los escolares? Le pregunta por sus reuniones con el Ministerio de Educación, si se han mantenido
o con el de universidades, y también le pregunta si podría producirse, a raíz de esta prueba de la EBAU, rebrotes en toda España. Bueno, vamos a ver, la EBAU en principio se realiza en la zona donde estudias. No hay, a priori alguno puede haber, pero en principio no hay intercambios entre provincias, con lo cual los territorios en los que se está desescalando son homogéneos y la movilidad ya existe. Si es un riesgo, o sea, riesgo cero no existe en ningún lugar. Por supuesto que a medida que vamos abriendo las diferentes medidas de restricción, que hay más movilidad, que hay más movimiento, hay más riesgo. Eso lo tenemos que tener claro siempre y cuando el virus circule. Afortunadamente, hemos conseguido entre todos controlar el virus mucho, y ahora circula muy, muy poco. En todo caso, para la EBAU se van a establecer medidas de control o medidas de prevención de riesgos importantes. Se van a abrir muchísimos más establecimientos escolares para poder hacer la EBAU con las distancias adecuadas entre los participantes. Se va a reducir la movilidad de la gente de unas zonas a otras, porque en muchas más zonas se van a abrir esos centros escolares para poder realizar la prueba. Como digo, el riesgo cero no existe, pero sí que es verdad que con las medidas que se han propuesto se va a reducir mucho el riesgo asociado. Si además los participantes en la EBAU, conscientes de los riesgos a los que pueden exponerse, aplican las medidas de prevención individual que deben de aplicar, es verdad que sin poder decir que no hay riesgo se reduce muchísimo. Y tenemos también que valorar el peso-beneficio del realizar una actividad importante con un impacto muy importante en la vida de una cohorte entera de nuestros jóvenes y los riesgos potenciales a los que se pueden exponer una vez aplicadas las medidas de control o de prevención, que son riesgos realmente bajos. Pero, como digo, el riesgo cero no existe y eso lo tenemos que entender. En cuanto al impacto de los brotes conocidos, por ejemplo, los han mencionado los del País Vasco o los de Lisboa, son ámbitos diferentes y áreas diferentes. No tienen por qué implicar un riesgo superior para el grupo de chavales que van a hacer la EBAU. Yo creo que desde ese punto de vista no debemos incluirlos en el mismo grupo de personas a riesgo. Por supuesto que si alguno de ellos ha sido contacto de algún caso, independientemente de que haga la EBAU o no, tendrá que aplicar las medidas de control que en cada comunidad se le indiquen. Pero lo cierto es que los brotes de Lisboa y los brotes del País Vasco que han mencionado, ahora mismo no tendrían por qué tener un impacto importante en la EBAU. En cuanto a los brotes de Lisboa, no están asociados a las escuelas únicamente. Hay diferentes ámbitos en los que se han podido producir estos brotes. Hay empresas involucradas. No tengo detalles finos del brote, pero lo cierto es que no podemos ahora mismo achacarlo únicamente a la apertura de las escuelas en Portugal. Yo tendría un poquito de prudencia en ese sentido. Deutschland Radio le pregunta: toda Europa discute cómo volver a las clases. El Instituto de Virología de Berlín concluye en un estudio que la carga vírica en niños es la misma que en adultos y, por lo tanto, los niños no son menos infecciosos. ¿Con estos estudios considera arriesgado que no sea obligatorio que los niños hasta cuarto de primaria lleven mascarillas dentro de las aulas? La forma más fácil y más segura, sobre todo, de evitar que haya transmisión es encerrar a cada persona en un lugar diferente, de forma que no tenga ningún contacto. Esto no se puede hacer. Hemos tenido un periodo muy largo de confinamiento dentro de nuestros domicilios en el que teníamos relación familiar y el grupo de riesgo era únicamente el núcleo familiar. No podemos estar permanentemente en una situación como esa. Progresivamente, a medida que la epidemia iba permitiéndolo, hemos ido liberando o reduciendo algunas de las medidas de control o de restricción de la movilidad que se han ido aplicando. Y ahora que estamos en una situación muy favorable en cuanto a la evolución de la epidemia, con una transmisión de un nivel muy bajo y con relativamente pocos casos, nos gustaría que fueran cero, pero todavía no lo son, aunque no estamos excesivamente lejos de esas cifras. Por lo tanto, en este momento tenemos que empezar a pensar en la movilidad de las personas y en septiembre, cuando volvamos de las vacaciones, los que tengan vacaciones, y se vuelva a los colegios,
Por supuesto que habrá que reevaluar la situación, que se va a reevaluar durante todos estos meses hasta septiembre, pero en aquel momento habrá que reevaluar con mucho cuidado si estamos en una condición adecuada o no. Si mantenemos la evolución que estamos teniendo, estaremos en una evolución adecuada. Si hay rebrotes, habrá que replantear muchas cosas o si hay un incremento importante de casos. Pero en principio, la esperanza o lo previsible ahora mismo es que estemos en una situación de transmisión muy baja y, por lo tanto, en el que no habría justificación para que no se retomaran las actividades importantes o importantísimas, diría yo, sino de las más importantes, que es la educación de nuestros niños y niñas. Es verdad que si los niños y las niñas pudieran aislarse completamente del resto, no habría riesgos. Es verdad que si los niños y las niñas, desde los 3 hasta los 10 años, tuvieran la capacidad de llevar la mascarilla y de no relacionarse cercanamente con sus compañeros, sería mucho más fácil. Pero yo creo que debemos ser realistas. Tenemos que proponer medidas que sean factibles y que se puedan aplicar con una cierta coherencia. No podemos tener niños de 4, 5, 6 años sentados en una silla sin moverse durante 6 o 7 horas al día. No podemos tenerlos separados en el recreo. Sabemos cómo son los niños. Todos creo que lo sabemos y si somos lógicos y conscientes entenderemos que hay que buscar mecanismos alternativos al uso de mascarillas. Desde luego, si alguno de ellos tiene la capacidad de mantenerla durante las 6 o 7 horas, mejor que bienvenido. Pero tenemos que buscar alternativas ante una situación que sabemos que es poco factible. ¿Qué es lo que se ha propuesto al Ministerio de Educación? Como una de las opciones, se han propuesto varias, es que en grupos reducidos, en cada uno de esos grupos, conforme una cohorte, es decir, un grupo con la misma experiencia y, por lo tanto, separado de otros grupos lo más posible, de forma que si hay transmisión en uno no repercuta en el grupo siguiente. En este sentido, hay varias cosas que hay que garantizar. Hay que garantizar que a los niños se les enseña mucho todas las medidas de precaución personales, sobre todo la higiene de manos, la higiene respiratoria, etcétera, y tratar de reducir en la medida de lo posible el contacto físico entre niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. No es fácil. Los profesores van a tener que hacer un esfuerzo importante. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, el que a las entradas y salidas de los colegios haya aglomeraciones que echen por tierra el esfuerzo que se hace dentro del colegio. Esto se puede conseguir con varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, el escalonamiento en la entrada a los colegios. Y en los recreos y en los patios lo mismo. No es una cuestión de que si sería bueno que los niños llevaran mascarilla o no. Si no se van a mantener las distancias, ya hay una orden y habrá en el decreto de nueva normalidad, hay unos artículos que prevén el uso de mascarillas en los lugares donde no se pueden mantener las distancias de seguridad. Pero tenemos que ser sensatos. Los niños de 3 a 10 años ya son una excepción para el uso de mascarillas cuando van con sus padres, cuando están 15 o 20 con un profesor. No creo que podamos cargar al profesor la responsabilidad de garantizar que esa mascarilla se usa y, peor aún, que se usa bien, porque si no se usa bien la mascarilla puede llegar a ser incluso, en algunos casos, no todos, pero en algunos casos perjudicial. Varios medios vascos preguntan por la situación allí. El grupo Nervión, Euskadi, dice: el brote del hospital de Basurto, en Bilbao, se ha agravado con 25 positivos y una persona fallecida. 4 de los contagios eran de personas que visitaban a pacientes. ¿Cree por esta evolución que el brote está controlado? ¿Esperaría un poco más, dada la situación, a que volviera la comunicación entre distintas comunidades, del País Vasco a otras comunidades, por ejemplo? Y también pregunta ETV: ¿el Gobierno vasco mantiene en principio su decisión de salir de la alarma e iniciar la movilidad el lunes con Cantabria, aunque la consejera de Sanidad ha afirmado que hay un cambio de tendencia en este momento en Vizcaya? ¿Cómo valora el riesgo que supone ese foco en hospitales vascos? Bueno, en Vizcaya, en el hospital de Basurto, hay un brote, ya han dicho los datos, alrededor de 25 casos. Es cierto que se ha hecho un buen estudio de contactos. Había 80 contactos en seguimiento. No recuerdo ahora mismo si los 25 casos provienen de esos 80 casos en contactos en seguimiento, pero sí que es muy probable que sean casi todos de ese grupo. Por lo tanto, si no aparecen casos fuera de este grupo en seguimiento,
podríamos tener una cierta seguridad de que el brote está más o menos controlado, pero no podemos decirlo inmediatamente. Tenemos que esperar los periodos de incubación adecuados para poder asegurar que el brote no ha generado transmisión comunitaria. Esto es una cuestión que puede llevar un par de semanas. En cuanto a la movilidad entre comunidades autónomas, primero, para poder moverse entre comunidades autónomas, las comunidades autónomas tienen que hacer la solicitud ahora mismo, el día 21, habrá que modificar la forma de hacerlo, pero ahora mismo tiene que haber una solicitud, se aprobará, pero entre las dos comunidades tienen que estar en la misma fase y ambas tienen que estar de acuerdo en que se produzca esa movilidad entre ellas. Esto es una cuestión de esperar a ver qué es lo que deciden y qué es lo que proponen las comunidades autónomas. En todo caso, yo creo que en las comunidades autónomas los equipos de salud pública y los consejeros y consejeras de sanidad son muy conscientes de los riesgos a los que nos podemos exponer y ante cualquier duda yo no tengo la más mínima duda de que actuarán de forma prudente en beneficio de la población. En todo caso, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede, sabiendo que el brote, a priori, aunque es un brote importante para lo que estamos, para la fase en la que estamos, sí que es cierto que aparentemente no habría supuesto una transmisión comunitaria descontrolada, que es lo que más nos preocupa. La Vanguardia pregunta de dónde vienen los casos importados. ¿Cómo se van a hacer los controles en los aeropuertos? ¿Comprobar la temperatura? ¿Un informe negativo de PCR? A lo que añade Voz Populi, ¿qué capacidad material y de personal tiene Sanidad Exterior para controlar la entrada de casos importados? Bueno, no les puedo dar absolutamente todos los detalles. Sanidad Exterior es una unidad muy importante dentro del Ministerio y está haciendo un trabajo estupendo en relación, además, con muchos otros sectores y otros ministerios y las comunidades autónomas para poder realizar las acciones necesarias en los puertos y aeropuertos. Entre las acciones que se plantean están algunas de las que han mencionado. Se ha hablado de hacer o exigir pruebas, pero esto no es algo que sepamos que tiene un impacto o un interés especial. Una prueba negativa un día no implica que al día siguiente no pueda ser positivo, con lo cual tenemos que tener cuidado a la hora de sobrevalorar la utilidad de las pruebas indiscriminadas. Es verdad que en algunos casos la presencia de anticuerpos puede ayudar, pero sabiendo la sensibilidad y especificidad de algunos de estos anticuerpos, también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorarlos, sobre todo en situaciones en las que hay una incidencia realmente baja, porque los valores predictivos cambian según la incidencia, tanto el positivo como el negativo. En cuanto a otras medidas, como por ejemplo la toma de temperatura, vamos a ver, la toma de temperatura no es la panacea para nada. Sabemos que la toma de temperatura tiene más impacto psicológico y un impacto importante desde el punto de vista de las precauciones que un pasajero va a tomar que desde el punto de vista real de detección de casos. Se pueden detectar algunos, un número reducido, pero se pueden detectar algunos. Bienvenido sea, yo no tengo nada en contra de que se utilicen, pero tenemos que tener muy claro que no van a ser la solución. La solución va a ser el seguimiento, la responsabilidad de los pasajeros y la responsabilidad de los turoperadores, de los aviones, etcétera, de identificar a las personas enfermas, realmente enfermas, tratarlas y que estos hagan el seguimiento adecuado a ellos y sus contactos. Sanidad Exterior está estableciendo con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de con las comunidades autónomas y los servicios de administraciones públicas todos los mecanismos para poder tener el personal suficiente. Se están reforzando y de manera importante los servicios de Sanidad Exterior. Tenemos que ver cuándo estarán disponibles, pero en todo caso tenemos todavía un margen. Si no me equivoco, hasta dentro de al menos 10 días no van a abrirse las fronteras Schengen dentro del espacio europeo y las fronteras internacionales de forma masiva, aunque ya hay movilidad, no se abrirán hasta primeros de julio. Sí que es cierto que, mientras tanto, hay gente que puede venir a España de países de riesgo, gente que tiene su residencia en España, gente que tiene que venir por fuerza mayor o gente que tiene que venir a trabajar porque tiene que venir a trabajar y no otra opción, diplomáticos y algunas otras profesiones especiales que tienen alguna exención
en la restricción de movilidad. Todos estos grupos pueden venir, de hecho vienen. Ya les he comentado que se han detectado en los últimos 7 días 24 casos importados y desde el 11 de mayo 96. Todos estos vienen de esos grupos que tienen derecho a venir a España y vienen de los países de alto riesgo. Uno de los tráficos más importantes aéreos que tiene España es con América, tanto Estados Unidos como América Latina, y de allí es donde están viniendo un gran número, pero pueden venir de otros países donde hay alto nivel de transmisión, como puedan ser varios países de la península arábiga o algunos países del sureste asiático o algún otro país del norte de Europa, aunque esos estén dentro del espacio Schengen. Lo cierto es que ese es el reto. Ese es el reto que ahora tenemos que poner en marcha, y Sanidad Exterior está haciendo un trabajo enorme en colaboración con los otros ministerios implicados, que también están haciendo un trabajo enorme para conseguir reducir los riesgos asociados a esa movilidad internacional, que si bien ahora es limitada, sí que va a ir incrementándose progresivamente. Un par de preguntas más. La cadena SER dice que ayer en el Congreso el fundador de la Sociedad Española de Microbiología dijo que el sistema de control por PCR que se estaba utilizando por parte del Ministerio es obsoleto, que una persona ya no contagia después del 6º día del inicio de síntomas y que aunque diera positivo en PCR podría ir a trabajar perfectamente como ya recomienda el CDC americano. Y le pregunta si eso es cierto o qué impresión tiene de esto. Bueno, las recomendaciones que se dan en base a la evidencia disponible y se acuerdan en los plazos en los que se pueden acordar. De hecho, hoy mismo hemos tenido una ponencia de alertas en las que se van a modificar algunos de los plazos de cuarentenas o de aislamiento, mejor dicho, para los casos que se vayan detectando y que tengan que estar con movilidad restringida. Esto se va a modificar y esto está modificando, pero esto se modifica a medida que se va teniendo evidencia y a medida que se consensúa, se acuerda y se llega a un documento común. Esto no es cuestión de que un científico saque un artículo y a partir de ese momento se tienen que tomar las decisiones instantáneamente. Un artículo es una parte de la evidencia, 10 artículos en el mismo sentido son una evidencia más sólida y una valoración por parte de aquellos que tienen que implementar las medidas que se relacionan con los resultados de los artículos es lo que hace que esos artículos tengan impacto en la transmisión o en el control de las enfermedades. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado con todos estos parámetros. Lo que dice el CDC de los Estados Unidos, no vamos a entrar en discusión, Estados Unidos ha tenido desde el principio de esta epidemia su propia forma de ver el seguimiento y control de la misma, ha tenido sus mecanismos de acción. Estados Unidos es un país complejo con 52 estados que tienen una autonomía muy importante, es un estado federal y por lo tanto tienen una manera de hacer las cosas en las que hay que valorar si son o no útiles y adaptables a nuestro territorio, y en España las cosas se están haciendo cuando tenemos evidencia suficiente. No es cierto lo que dicen, que a partir de un cierto día el riesgo de transmisión es muy bajo. No hay garantías de que sea cero, pero es un riesgo muy bajo. Ahora, también es cierto que no hay un consenso del 100% de los expertos en microbiología respecto al momento en el que se deja de ser infectivo. Una de las razones es que la toma de muestras para la PCR, para la prueba en la que se valora si el virus está presente en una persona o no, no es una muestra que se pueda, digamos, estandarizar. Es con una torunda, un hisopo, que se introduce por la nariz y que se puede introducir más profundo, menos profundo, hurgar más, hurgar menos, y por lo tanto la cantidad de muestra que se toma puede ser mayor o menor. Cuando las muestras para otro tipo de enfermedades se toman de sangre, las cantidades y la concentración es muy estándar. 2.000 litros de sangre, 3, 1, medio, el que sea necesario para hacer la prueba. En cambio, con esta forma de tomar las muestras para el coronavirus, es más difícil de estandarizar. Por lo tanto, la carga viral inicial tiene una cierta importancia a la hora de valorar en qué momento una persona deja de producir virus replicativo, es decir, virus vivo que puede transmitirse y producir infección en otras personas. Y eso hace que esos 6 días que mencionaba el periodista de los que habla el CDC tengan un rango un poco más amplio de 6 días. Por lo tanto, tenemos que jugar con esos rangos, tenemos que delimitarlos, tenemos que valorar qué riesgo marginal aceptamos en España
y qué riesgo marginal no estamos dispuestos a aceptar, y eso no es una decisión que se toma unilateralmente desde un grupo, se tiene que hablar con todas las personas implicadas y los responsables. En todo caso, en España estamos trabajando en el Ministerio y las comunidades autónomas muy de cerca con la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica para valorar todos estos aspectos, al igual que lo hacemos con los responsables de nuestro centro técnico, que es el Centro Nacional de Microbiología, en aspectos de microbiología, y que forma parte del Instituto de Salud Carlos III. Yo creo que lo que ha comentado el periodista es sensato, hay que valorarlo, se ha valorado. Ya hay una propuesta sobre la mesa que es muy posible que en los próximos días esté ya cerrada y se pueda poner en práctica. En todo caso, como les digo, las evidencias hay que valorarlas correctamente. Cualquiera que haya hecho estudios epidemiológicos, ya sea de este tipo o de cualquier otro tipo, sabe que las valoraciones tienen que ir asociadas tanto a la evidencia microbiológica de la replicación como a la evidencia epidemiológica de que una persona a partir del día, en este caso 6, como menciona el periodista, no transmita de forma real. Esas evidencias se van acumulando, las tenemos, las hemos valorado y probablemente habrá cambios en un plazo breve. Finalizamos con una pregunta de Es Diario. ¿Qué le parece que el presidente gallego esté pensando levantar el estado de alarma en su territorio, en Galicia, a partir del lunes? Bueno, Galicia lleva ya una semana en fase 3, la evolución de la epidemia en Galicia es realmente buena. Es una comunidad que ha desarrollado unos sistemas de unas capacidades de prevención y control muy buenas y detección precoz. La situación en Galicia es desde luego muy favorable. Yo no conozco al presidente, pero sí que conozco a todos los que trabajan en la Consejería de Sanidad y sé que son un equipo muy prudente, muy profesional y que las decisiones no se toman a la ligera y se toman de forma muy consciente y con la prudencia necesaria. No voy a entrar si es bueno o malo. Sí que es cierto que el permitir el pasar a la nueva normalidad después de una semana en fase 3 tiene más impacto si son más comunidades alrededor de esa las que pasan a fase 3, lo cual no sabemos si va a pasar o no, si va a haber solicitud o no. Si es únicamente Galicia quien pasa a fase 3, se tienen algunos beneficios relacionados con el control de aforos y cosas parecidas, pero lo cierto es que la movilidad exterior, si otras comunidades de alrededor no están también en fase de nueva normalidad, no es en principio factible, al menos durante la siguiente semana. Por lo tanto, es cierto que algo ganarán, pero no será demasiado. En todo caso, como les digo, a mí me consta que Galicia está haciendo un trabajo excelente y cuando hagan la solicitud y expongan las razones, pues se tendrá que valorar. Y yo, si son justificadas las decisiones o las propuestas que hacen, pues entiendo que sería posible. No puedo decir mucho más. Fernando Simón, pues gracias y buenas tardes. A ustedes.